Hola parceros y parceras de YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre este anuncio que ha aparecido en YouTube últimamente para todos aquellos que utilizamos algún tipo de adblock, ¿cierto? Nos apareció este anuncio, primero nos decía que tendríamos tres intentos, luego nos apareció ya este anuncio de lleno para cada video que tenga un anuncio debido pues a, a las políticas de YouTube, nos arrojaba este letrero para que nosotros esquipiábamos o pues, se nos paraba el video y, y etc., ¿cierto? Así que bueno, les traigo dos tipos de soluciones. Gráficamente para mí es una y espero les guste el video. Tenemos aquí que el AdBlock es el que se usaba regularmente, ¿cierto? Ese es el más conocido, el que pues ha tenido todas las descargas y el que se conoce como aquel, eh, aquella extensión que nos ayudaba a limitar como tal esas, esos anuncios molestos de YouTube que pues aparecen, ¿cierto? Para muchos. Eh, de pronto algunos que utilizan el navegador Brave este ya lo tenía incluido pero claramente pues no se ha hecho una actualización en Brave para pues utilizar esta, este bloqueador de anuncios Así que hay que esperar a que en Brave como tal pues si lo, lo actualicen ya desde allí porque esta extensión de Chrome exactamente o se puede agregar también al navegador Brave no hay problema pero esta ya la actualizaron y se puede desinstalar y volver a, a añadir como extensión y va a funcionar nuevamente sin problema para la carga de los videos pero yo les traigo una segunda solución por si de pronto no quieren pasar por esto tenemos aquí esta extensión yo diría pues que es un poco está un poco por encima que el adblock solo que pues claro no no es tan tan conocida como el adblock pero funciona igual adicional a eso pues el adblock ya nos solicita claro los creadores solicitan un pequeño nativo tienen una digámoslo así una, una forma de pago ya para <coughs> algunos algunos que la quieran adquirir, pero uBlock es totalmente gratis. Eh, de pronto sí tiene una página en el cual pide donativos, etcétera, pero no lo muestran al momento de instalar. Por ejemplo, vamos a añadirlo en esos momentos. uBlock Origin. Y podemos ver allí ya se ha añadido como extensión. El momento de que nosotros abrimos la extensión, aquí ya nos aparece este botoncito que nos indica que está activado, ¿cierto? Y si venimos a buscar cualquier video, eh, busquemos uno que tenga. Por ejemplo, este. Este puede tener Esta. publicidad. Miremos que carga directamente, pasa directamente hacia allí. Busquemos otro que pueda tener publicidad. Por ejemplo, este de acá puede tener publicidad. Pasa directamente. No necesita que le demos omitir o que pase directamente al. El... A veces salta el anuncio, suena dos segundos y, y, y ya pasa pues directamente al video. Pero en este caso, uBlock lo que nos hace es omitir directamente ese. Ese anuncio inicial y el anuncio final, cuando se acaban los videos, casi que siempre también tira un anuncio, ¿cierto? 40-42. Y al finalizar, podemos ver que pues, queda en la ventana de continuación. Si le damos a reproducir ahora el siguiente video, pues pasa, no tiene publicidad. Así que les traigo estas dos eh, alternativas: desinstalar y volver a instalar el AdBlock o el UBlock. Eh, es una buena extensión, como les digo, pues queda directamente activa y ya pues para las páginas que necesiten, porque de pronto hay algunos recursos, pues sencillamente se desactiva y se vuelve a activar para cuando lo necesiten y ya está. Así que bueno, si les gustó y les sirvió y si tienen algún comentario o notas adicionales, no olvide dejarlo allá abajo en el botón de comentarios. Eh, estaré leyéndolos para que también las demás personas que ingresen al video los lean. Eh, si de pronto tiene algún problema y alguno ya lo solucionó, allí también ustedes pueden compartir como tal esa información y hacérnoslo saber a todos. Así que está bien, darles like, suscríbanse si les gustó el video, si les funcionó. Y eso es todo. Hasta una próxima o hasta un próximo video. Que estén muy bien.